Chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal. Y en el vídeo de hoy vamos a abrir una ofertita que nos ha salido en la tienda, que la verdad tengo muchísimas ganas. La oferta se llama Adiós Mayo, acaba este mes y han puesto una oferta que es de 2 mega cajas, te dan 40 gemas y 1000 de oro. La verdad que esta oferta la he visto y me ha molado bastante porque digo, oye, a ver, me dan 2 mega cajas que al fin y al cabo están bastante bien, me dan 1000 de orito y 40 gemitas que para el próximo pase la verdad que me viene perfecto, y así me ahorro algo para el próximo pase, ¿no, chicos? Como ya os digo, en este caso también voy a enviar unos saluditos, que recuerdo de que si queréis un saludo lo único que tenéis que hacer es ponérmelo por los comentarios y en el próximo vídeo vais a tener vuestro saludo. En este caso un saludito para Lucas Romano y otro saludito para el compañero Josué Agreda. Si queréis un saludo, recuerdo ponérmelo por los comentarios y en el próximo vídeo vais a tener vuestro saludo. Ahora sí que sí, chicos, como ya os digo, vámonos con el vídeo, espero que os mole, así que vamos a ello. Estamos aquí dentro de la tienda. La verdad que es una locura lo que me ha aparecido en la tienda. Me ha aparecido estelares, de todo. Yo creo que es lo mejor del mundo. En este caso, primero lo que voy a hacer es comprarme esta oferta, como estáis viendo por ahí. Pero me voy a comprar también estos estelares, así tenemos más probabilidad de que me toque el nuevo Brawler, que molaría bastante. Vale, le damos por aquí. Sandy por acá también. Es que me da igual, no me quiero ni fijar ni en qué gadget y estelares, perdón, en qué estelares son, porque al fin y al cabo quiero tener todos. Vale, tengo suficiente oro, me parece a mí. Vamos a ver cuántos estelares nos faltan. Yo creo que nos faltan poquito, mira, nos faltan dos, entre Amber y Tara, dos. Tres Jesse, cuatro Edgar, cinco el primo, seis Brock, siete, ocho Max, nueve Coronel, diez, once Pam, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Ojo, 20, nos faltan bastante, 21, 20, yo pensé que me faltaban menos, pero a ver, pero si nos fijamos al fin y al cabo, chicos, me quedan poquitos porque antes la verdad que era una locura, antes me faltaban 40 y pico de estelares y ahora me faltan muy pocos. Así que chicos, lo que vamos a hacer ahora es cambiar aquí la pantallita para que no veáis cómo me compro la ofertica, como ya os digo, porque no estaría bien de mi parte pues enseñaros cómo me compro la oferta y pongo aquí todos mis datos personales en el vídeo y se puede liar. Entonces me voy a comprar la oferta, como ya os digo, ahora mismo en el videito. Lo estoy, mira, pago realizado correctamente, chicos, vámonos, aquí tenéis. Ahí tenéis, lo acabo de hacer aquí en vídeo, sin corte ni nada. 40 gemitas me acabo de llevar, pim pam, toma la casito, me llevo los 1000 de orito que me vienen bastante bien, aunque tengo oro para aburrir, tengo oro para tapar un camión entero, pero bueno. Le damos por aquí, chicos, primera mega caja, vamos a ver qué tal y qué nos aparece en estas mega cajas. Molaría muchísimo, vuelvo a repetir, que me aparezca Squeak. ¿Por qué? Porque de verdad llevo ya abierta de cajas una locura y me parecería ya demasiado absurdo que no me aparezca, la verdad, me parecería una locura. Pero le damos bonus, muy bonito y muy precioso, tengo de bonus ya para regalar, chaval. Ojo, Supercell, por favor, dame Squeak, dámelo, yo sé que está aquí, lo sé, no está, me ha engañado. Chicos, os voy a enseñar ahora mismo para que veáis literalmente que no es broma cuántos bonus tengo. Creo que la tienda me aparece, ¿no? No me aparece, tío. ¿Cómo puedo ver los bonus que yo tengo, tío? No puedo verlo. Bueno, mirad, lo que vamos a hacer, vamos a jugar una partida igualmente y de esta forma pues podemos ver el bonus que tengo, que ya os digo, es una locura de bonus que tengo de puntos de fichas, porque de verdad me parece una absurdez todo lo que me están dando y no me dan el nuevo Brawler, la verdad, me parece ya demasiado. Que mira, me voy a coger. Tío, bro, me está rayando este tío. Tío, ¿y la Pam quieta? ¿Cómo va la cosa? ¿Lo quita? No, GG. Ojo, 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 eres tú. Ojo, eres tú, madre mía, es tú. Es tú, lagrimitas te voy a lanzar y todo, es tú. Vale, marca Pam, Pam, ya que has estado casi toda la partida quieta, marca por lo menos, ¿sabes? Molaría bastante. Madre mía, hasta el principio de la partida. Mírala, no hace. ¿Qué hace la Pam? Nada, la Pam es malísima, chaval. La Pam viene de Suecia o algo. Madre mía, tiene un pin de la hostia, porque otra cosa. Madre mía. Vale. A ver si muere el compi. Vale, me he cargado. Ah, me he cargado a la Selly con el rebote, ¿no? Supongo, por lo que puedo intuir. Vale, quitamos la torreta rápidamente. Vale. He lanzado. Tengo dos galletas ahí, más que nada porque está la portería abierta. Y al fin y al cabo, lo mejor que puedo hacer es tirar galletas ahí, la verdad. A ver si los galletas funcionan.
molaría bastante que hicieran su trabajito. No, no, no. ¡Vámonos! ¡Lo ralentizo con el gadget! ¡Buenísima ese gadget! ¡Vámonos! ¡Buenísima ese gadget! ¡Madre mía! Bueno, esa Selly no me la he visto, ¿eh? Esa Selly, me cago en la vida de la Selly, chaval. Mira, tenemos que ganar la partida solamente por lo que ha hecho y la Selly, chaval. La jugada más guarra que he visto en mi vida. A ver, nada, la Jessie, tío, con el rebote, macho. Vale. Vale. Sí que hay la Selly, ¿no? Por lo que puedo... Míralo, la Pam, de verdad, la Pam. Madre mía, la Pam, bro. Madre mía, la Pam. Vale, le doy ese tirito bueno. No. Pam, yo no sé si tú eres tonta o te lo haces, la verdad, Pam. Pero te prometo que... Nada, es que la Pam, en vez de decir, oye, ojo, voy a matar primero a estos tontos, pues se pone a intentar marcar, ¿sabes? Lo que me parece muy mal por su parte, pero bueno. Vale, tengo ahí los gadgets puestos, a ver si los gadgets funcionan, por favor. Hacer vuestro trabajo, gadget. Hacerlo bien. Vale. Vale. Nah, 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 soy buenísimo, vámonos, Trix. Menos mal, me he cargado la Selly. La Pam, Pam, que eres muy mala. Eres manquísima, Pam. Sí, para cara encima ese que no ha hecho nada en la partida. La Pam no ha hecho nada, tío, y se está enfadando encima, ¿sabes? La Pam no será tonta o algo, ¿no? Nah, alejaros, ¿no? Bro, me estoy rayando, alejaos de mí, por favor, porque me estáis... Nada, increíble. Me estoy incordiando de toda la partida. Nada, yo ya... Yo ya aquí me rayo, ¿eh? En este punto... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Partida ganada, menos mal. Me cago en todo, chaval. Tío, me estaba costando la partida lo que no estaba escrito. Mirad, chicos, los fichas de estelares que tengo que tener. Ahora me aparece... Mirad, es que es una locura, tío. Tengo 1240 fichas para duplicar. ¿Estamos tontos? ¿Estamos locos o algo? Yo no voy a darle ni a volver a jugar, chaval, porque la Pam es tontísima y malísima. Por cierto, tengo misiones por aquí. Mira, gana 3 partidas con Jesse. Nah, y estoy yo jugando con Bell. Me voy a poner a Jesse, a ver qué tal. Ya está Jesse. Ah, por eso el pavo anterior a lo mejor llevaba a Jesse. A lo mejor tiene la misión también. Vamos a darle por aquí y le damos. La verdad de decir que la Pam era malísima. Era malísima la Pam de nuestro equipo. De nuestro equipo, el Stub lo ha hecho muy bien. La verdad que se la ha sacado bastante, hay que decirlo. Pero es que la Pam no entiendo casi. La Pam estaba como rayada o le iba mal el wifi o algo. O no me cuadra las cosas, la verdad, pero bueno. Nada, mira, este Morty, por ejemplo, no sé qué hacen estas copas. Porque lo que acaba de hacer ahí no es ni medio normal. Vale, madre mía, qué rebotito, papi. Nada, digo, a ver si se comen alguna balita ahí. Por ir a por la pelota. Pero Mortis, buena. Buena Mortis, buena Mortis, buena Mortis. Madre mía. Un Mortis bueno que tenemos, menos mal. Voy a ir por aquí y así es. Nada, este Mortis es este Mortis realmente es malo, ¿vale? El Mortis del equipo contrario. Lo que pasa es que el chabón, lo que le ha pasado, que ha dicho, bueno, como antes no lo he matado, pues voy a intentarlo ahora. Y lo he intentado y le ha salido bien. Así que me alegro por él. Muy feliz. Yo espero que sea feliz, porque me han matado. Tío, el Dynamite este es tontísimo, chaval. El Dynamite este es tontísimo porque no me ha matado, que es lo peor. Vale, venga, GG, pues partida ganada. Venga, va fuera Dynamite, por gracioso, por venir a por mí tanto como has venido. Venga, 80... Madre mía, en un momento. Es que si os fijáis, chicos, ahora con el duplicado... Ah, que también hay un evento duplicar de fichas. Nada, de locos, de locos. Así conseguimos en un momentito, chicos, misiones a punta pala, de lujo. A ver si podemos abrir una cajita más, aunque sea. Que estaría bastante chill para terminar el videito. Vale. Una EMF. Cuidadito con la EMF. Vale. Vale. A ver si nos aparece gente buena, la verdad. Espero que no me aparezca mancos como la Pam de antes. Mira, esta Pam creo que es la de antes. Nada, estaría buena la cosa. Ojo, Paula, que ha pillado. ¡Ojo, Trix! ¡Qué golazo! ¡Qué bonito ha quedado y todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué bonito ha quedado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me ha quedado ese gol, tío! ¡Que me ha quedado bonito, bonito! Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decir que me ha quedado muy bonito. ¡Ojo! ¡Ojo esa Emp! Es que se le ve las artimañas de la Emp. ¿Dónde vas, Emp? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Emp? ¿Dónde vas? ¿Qué estás pillando, Emp? ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que tengo una torreta inmamadísima que está metiendo hostias como panes. ¡Madre mía! ¡Mira la Emp! Madre mía, la gente le ve mal las intenciones, chaval, que... vale, 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 mire, mire, mire. A ver si cuela.
Venga, pues toma, Spike. El Spike se la lleva, se la lleva. Bueno, el Spike se la ha llevado, chaval. Pero... ¡ah! Yo también me la he llevado, yo también me la he llevado puesta, la verdad. Esa pama ahí en ese lado está molestando mucho al Spike. ¿Qué hace el Spike Kid? Bro, bro, bro. Nada, de verdad, me aparece gente, en plan, me acabo de rayar bastísimo, Yo no sé si soy el único que ha visto eso, pero la pan se ha quedado quieta. En plan, ¿el Spike nuestro se ha quedado sin disparar o cómo va la cosa? Spike, ¿qué haces? ¿Qué hace el Spike nuestro? ¿Qué hace el Spike nuestro? La torre, he lanzado la torreta, bro. Increíble, increíble. Increíble el delay o algo. Hay delay o algo aquí, porque yo he tirado la torreta y no se ha puesto la torreta. No sé si os habéis fijado, pero me acabo de quedar hasta rayado, inclusive, diría yo. No, no puedo activarlo sin la torreta. Lógicamente, la torreta en un momento se ha exterminado. Por casualidades de la vida, me he quedado sin torreta. La Pam se la lleva. Venga, Pam, venga, Pam. La Pam muere. La Emp se lanza la lentitud, pero... ahora sí. Vale, nada, no tengo más gadgets. Pensé que estaban al alcance, tío. Vale, necesito recuperarme de vida. Si me recupero de vida, puedo ayudar ahí, Frusi. Frusi es el Spike, chicos, por cierto. Porque tiene nombre Frusi. Frusi es de... parece un helado, tío. Frusi. A ver. Madre mía, que se ha llevado la Pam. ¡Vámonos! ¡Bien jugado, Trix! ¡Madre mía! Estoy jugando bastante bien con la ES, hay que decirlo, chicos. Estoy jugando bastante bien. Mirad, una partidita ganada, 80, 180 fichas me acabo de llevar por la carísima. 180, y creo que si hago una misión más de ganar, creo, si no recuerdo mal, bueno, igualmente, jugando esta partida igualmente me lo paso porque son 20 fichas. Y la verdad que estoy jugando bastante bien. Espero que os esté molando las partidas. Recuerda dejar un like en el vídeo si os mola y compartirlo, que no cuesta nada, chicos. Vale. ¿Quién será el que llegue a esta parte del vídeo? Porque no todos se ven en los vídeos enteros, Y os tenéis que ver los vídeos enteros, chicos. Pero no le he dado a nadie. Malísimo, malísimo con la Jessie, con la Jessie. Malísimo, Trix, malísimo con la Jessie, malísimo. Malísimo, a ver. Le damos por aquí. Este Mortis. Vale, voy a lanzar por ahí la torreta. Ojo, ralentizo. Vale, me lo he cargado. Uy, me ha dado miedo. No sé por qué, pero... madre mía, me ha dado un miedo increíble. La torreta que he lanzado ha servido de bastante ayuda, por cierto. Vale, vale, se va a notar bastante ahí lo de mi torreta. Mi torreta se nota muchísimo, tío, hay que decirlo. Hay que decir que mi torreta cuando la pongo y cuando no, se nota bastante. Vale. Ojo mi torretita, Ojo mi torretita, ahí que la he puesto en buena posición. Tío, ¿el Mortis nuestro es malo o soy yo? Plan, yo estoy flipando por el Mortis, la verdad. Y por el Fran, madre mía lo que me acaba de tocar a mí. Madre mía el equipo que me acaba de tocar, bro. Esta partida está AF, Madre mía, tío, de verdad. Deberían de haber marcado, tío, pero son tan malos que ni lo han hecho, tío. Es increíble, tío. Que... me jodas, macho. Yo no sé lo que está haciendo la partida, pero bueno, algo estoy intentando hacer por lo menos. Ya no llego, tío. Si el Mortis debería estar muerto. Tío, es que son malísimos, tío. Los que me han tocado a mí son muy malos. Me acaba de tocar el peor equipo de todo el juego ahora mismo, Se puede decir. Literalmente. Es que mira, mira. Este. Vale, para casa. Menos mal mi torreta de verdad y menos mal mis gadgets. Porque es que si no, literalmente esta partida ya hubiera estado perdida hace media hora, chaval. Lo digo en serio, chicos, no sé si os habéis fijado, pero... vale, rebote, vámonos con el rebote, vale. Vale. Me da igual Gale, me da igual Gale, me da igual... no. Vale, Mortis, marcas, hombre. Mortis, ¿tú te imaginas que falla el balón ese? Nada, me quedo loco. Mira, ese Mortis me falla el balón y yo ya me voy del vídeo, me voy, Me rayo bastísimo, vale. A ver si se puede ganar la partida, estaría bastante graciosa la cosa. Muy bien, esa torreta como... ¡ojo! ¡Vámonos, Mortis! Algo hace en la partida. Nada, es broma, el Mortis está ha sido bueno, GG. Vale, 180 fillas otra vez. Madre mía, qué locura. No le voy a volver a jugar. Más que nada, mira, si fuera por mí, si tuviera más misiones, pues le daba, tío. Pero es que literalmente que no tengo misiones. Así que GG. Vamos a abrir esta cajita grande, chicos. Vamos a ver qué tal. 200 de oro. Muy buena. Esas cajas.
Chicos, os dejo por aquí el vídeo, espero que os haya molado. Como podéis ver, tengo una suerte increíble. No me aparece nada ni en mega cajas ni en cajas grandes. He abierto ya más de 100 cajas y no me aparece Squeak. Así que chicos, voy a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya molado. Recuerdo dejar un like, compartir el vídeo con todos vuestros amigos, que no cuesta nada y se agradecería muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Brawl Stars para el canal. ¡Adiós!